Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al doceavo episodio de esta serie de cómo crear una red social con PHP y MySQL. En el episodio anterior terminamos el sistema de publicaciones de los usuarios y en este video la primera parte la vamos a dedicar a esta parte de eliminar las publicaciones. Así que simplemente este botón lo acabé de poner. Estaba aquí configurando el CSS para poder ponerlo. Y listo. Simplemente es un href que me va a llevar a donde quiero que me lleve. Quiero que me lleve a este mismo datos. ¿Dónde está este form? Aquí en publicar usuarios, publicar. Aquí quiero que me lleve a mi controlador de publicaciones. Así que simplemente vamos a hacer un bloque PHP para comenzar. Y le voy a dar un echo. Y la URL de mi proyecto. Ya saben que esta URL del proyecto es la que nos lleva a la carpeta raíz del proyecto. Y quiero que me lleve a mi controlador publicaciones con el método eliminar. Perdón, eliminar. Eliminar. Y quiero que me lleve el ID de la publicación. Entonces, un bloque PHP. Y le voy a dar un echo. Y quiero que, como este está en un for each, datos, publicación y el ID de la publicación. Vamos a ver si esto es correcto. Me dice que no, porque si me voy a publicaciones y de publicación, publicaciones y de publicación, aquí en mi consulta nos vamos a ir a nuestros modelos, publicar. Vemos que no nos estamos trayendo el contenido publicación. También nos tenemos que traer este ID publicación. Así que nos lo vamos a traer rápidamente. El ID de la publicación. Entonces ponemos un P, que es el seudónimo de publicación. Coma. Listo, ya no me debería salir problemas. Y cuando le doy eliminar, vemos que nos sale publicaciones, eliminar y el parámetro 1. Vamos a ir directamente a nuestro home, a nuestro controlador de las publicaciones. Y voy a minimizar este. Y voy a crear una nueva función que se llame public function eliminar. Y este me va a traer el ID publicación, que es el que le estoy mandando. Entonces, ¿qué es lo que me va a recibir este? Simplemente me va a mandar a una. Simplemente me va a eliminar la publicación. Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer una condición. Y aquí un else. Después vamos a arreglar este proyecto y le vamos a meter más cosas, como por ejemplo las sesiones. Vamos a hacer un this de nuestro modelo publicar. Nuestro modelo publicar y vamos a crear ahorita una función que se llame eliminar publicación y aquí le vamos a mandar el ID de la publicación que le estamos mandando. Ahora vamos directamente a los modelos, a nuestro modelo publicar y vamos a crear una nueva función public function Function eliminar publicación. Ahora quiero que aquí sí nos vamos a get eliminar, get publicar files, datos, publicar. Si me voy al perfil, no, si me voy al home, vemos que el modelo public, aquí debemos tener algo que se llame get publicación. Así que lo que vamos a hacer es crear una nueva función más arriba que se llame public function get publicación. Ya no va a ser va a ser en singular. Y le vamos a mandar el ID de la publicación. Entonces, ¿qué quiero con esto? Quiero que this debe un carry que va a hacer que me seleccione todo from publicaciones donde
el ID de la publicación sea igual al ID que le voy a pasar. Ahora hacemos un this db bind, le pasamos un bind para enlazar esto. El ID va a ser igual al ID que le mandemos, ya vamos a ver por qué, y vamos a retornar return this db register. Listo. Entonces vamos a llevarnos este get, vámonos a nuestro modelo de publicaciones, y antes de hacer este publicar quiero que haya una variable que se llame publicación, que va a ser igual a esto. Pero le voy a mandar este get publicación con el ID de la publicación que le mande el usuario. Listo. Ya, y aquí no le voy a mandar eso, sino que le voy a mandar la publicación. Aquí vemos ya ID de publicación. Aquí le va a mandar directamente la publicación. Y listo. Si hacemos un button antes de eliminar esto, todavía no funciona. Un button de la publicación. Y le damos en este, le damos aquí, vemos que nos trae la publicación, el ID de la publicación, el ID de user que publicó y la imagen. ¿Para qué quiero esto? Para eliminar la imagen directamente de nuestro fichero. Listo. Aquí quiero que cuando, si esta publicación se cumple, si elimina la publicación, quiero que también me llame a esta función que es onLink. Y me llame a la URL del proyecto y la voy a concatenar con un slash y le voy a mandar las publicación en la publicación en donde es que no momento antes de hacer esto hacemos un bardum para estar seguros, bardum de la publicación un despete aquí publicación, aquí le mandé dos paréntesis. Listo, foto de la publicación. Entonces que se me vaya a la carpeta publicación. Y aquí me está trayendo directamente desde la IMG. Así que simplemente le tengo que poner esto. Y listo, ya esto sería todo. Así que bueno, ya en eliminar publicación, publicar. Hacemos un delete. Publicación. Vamos a this db, vamos a darle un query que sea delete from publicaciones where id publicación sea igual a un id. Vamos a mandarle un bind this db bind id y sea igual a la publicación en nuestro parámetro que le vamos a mandar, que va a ser id publicación que le estoy mandando, publicación, el id de la publicación. Sí, donde esté este ID de publicación que directamente se lo estoy mandando aquí. Y if, hacemos un if, que si this debe execute, ejecutamos esto, execute,
me retorne un true, y si no, me retorne un false y listo. Fatal, no se encuentra este tipo de array, donde entonces quitamos esto. Nos vamos, nos devolvemos. Vemos que ya no tenemos la publicación. Y si nos vamos a nuestro proyecto, veamos red social, public en imágenes, imágenes, publicaciones. Aún sigue aquí. ¿Por qué? Si, bueno, nos vamos a publicaciones, un link URL project. Que es lo que me manda este URL project, me manda al directorio y publicación. En la foto de la publicación vamos a hacer un bardum aquí antes de hacer esto. Vamos a quitar esto por el momento. Ya vamos a ver, vamos a publicar cualquier cosa. Y vamos a seleccionar una foto. Vamos a darle en publicar. Voy a darle aquí. Me dice que no se puede. Ah, perdón. Y sería este. Y listo, me dice que un link. HTTP, todo es, no puede contener esto. Necesitamos pasarle la carpeta donde está. Así que directamente, imágenes, publicación. Nos va a tocar copiar esta. Y aquí le pasamos esta, pero desde aquí, public. Cambiamos todos estos. Y listo, no se encuentra ID, intentando tener la propiedad ID de publicación, no se encuentra ID publicación, porque no le hemos mandado nada, este no existe. Y que me haga un redirection al home. Listo, voy a borrar estas dos, que ya, ya debería funcionar. Entonces, si publicamos algo y simplemente le damos publicar y lo eliminamos, se elimina, y también la foto también se elimina. Listo, ya tenemos esto, así que vamos a publicar en clase 12. Entonces, simplemente para ir probando, vamos a publicar esto, no sé. Ya listo, publicamos esto y ya tenemos nuestro botón de eliminar publicación. Quiero que debajo de la publicación, vamos a irnos a nuestro home. Vemos que debajo del todo, contenido usuario publicar. Vamos a crear una nueva etiqueta que sería acciones usuario publicar. Y vamos a ponerle dos links, que va a ser una me gusta y una comentar. Listo, me gusta, comentar. Ahora este acción es publicar, quiero que se separen. Vamos al home y voy a ponerle width del 100%, un display flash y justify content space around, no, entonces space between. Ya, listo, tengo aquí mis comentar y me gusta. Sale un poco más de estilos.